Apenas nos encontrábamos llegando al lugar cuando este amiguito nos sorprendió pescando en el lago y pues nos tomamos el tiempo para observarlo, grabarlo un poco y disfrutar un poco de la vista del lugar. Me sorprendió mucho ver este tipo de animales aquí en La Baja, ya que yo pensé que estos animalitos no habitaban aquí en Baja California. Y pues no nos queda más que apreciar lo bonito que nos da la naturaleza, disfrutar de estos momentos, que es de lo que trata la vida, disfrutar de los buenos momentos. Así que no te digo más y acompáñame a este video. Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy nos encontramos aquí en el Arroyo de Guadalupe. Vamos a hacer el recorrido de las aguas termales y vamos a ver si podemos llegar a la casa de Adoy. El día de hoy me acompaña Itay y el famosísimo Brian de Veracruz. Así que vamos a ver si podemos completar el recorrido porque mi amigo ya viene cansado. Dale, vamos a darle. ¿Vas a ir para allá, güey? Vamos, aquí tenemos un poco de agua estancada. Y la verdad que se mira muy bonito. Miren. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo estás el pinche sendero este? Chingón. No mientas por convivir, güey. Sé sincero, güey. No, sí me está gustando. Juego fascinado. Encantado. Con hambre. Nunca salgan a caminar con este güey si no han desayunado, porque es un maldito negrero. Lo odio. Maldito. Estos senderos son los perrones porque está lleno de vegetación, no hay kiwi. Están muy verdes y están muy angostos, no hay visto para los demás lados y se ve un poco perro aquí. Sientes que andas en la naturaleza, no como... Está la primera fosa. Y pues el agua no está, está un poquito menos fría que ya la entrada. Pero pues es la primera, ahorita vamos a darle más para arriba a ver qué chau. Porque el Itay se quiere bañar. Puedo ver cómo sale humo del agua, ya eso está muy caliente. ¿Qué onda, Itay? ¿Cómo tienes esa madre, güey? Está, podría decir que está hirviendo, mira las burbujitas. Lo que de no creerse, ¿a dónde sale el pinche caliente el agua, güey? No es de salsa, güey. No se trajo los Nike, güey. Allá al fondo se ven perrones los arbolitos a la verga. Este pedacito del que tengo que está ahí un perro para pasar, güey. Sí, un pedazo que está lleno así de árboles y el sendero está pequeñito. Ya se ve una especie así como de túnel entre las ramas y se ve perro. Una chulada este pedacito. La vez que vine no había agua ahí, güey. Ahorita ya hay agua. Ahí viste. La vez que vine estaba seco aquí, tay. Sí. Creo que la pasada se puede ganar. Hola, este sí está frío. ¿Está fría?
fría. Sí, la caliente es la que nace allá, güey, se junta junto con eso, güey, pero eso no está tan caliente, güey. Sí, man. Toda esta agua que baja, güey, de las lluvias, güey. Después de como 40 minutos, ¿cuánto tiempo llevamos, güey, ahí? Después de 40 minutos. Tomando un break. Los árboles claretos están bien perros. Están bien grandes, ¿verdad? Sí, güey. Y pues se escucha machín cuando vuelan, güey. Nada más para que chequen la fuerza en la naturaleza. Las pinches raíces ahí como abrieron la piedra. En Veracruz no pasa eso. Tiene fibra como de pulmones. Y arriba el árbol de los vikingos. Vikingos que se cansan después de 3 minutos de caminar a la verga. 3 minutos duró el vato ya. Y ya. Overtime. Ya vamos a llegar, güey. No te preocupes. Detrás de aquel cerro que se ve allá, güey. Ahí está la casa de adobe, güey. Tenemos como 40 minutos caminando. Y el Itay se quiere regresar porque ya anda cansado. Ya le ven los piecitos. Pero ya, ya casi llegamos a la casa de adobe. Ya vamos a pegarle. No, ¿por qué? Una friguita. Cuando vengan por este punto, tengan cuidado con el ruido de las codornices porque luego puede ser que un, que como mi amigo el explorador, que se asustó porque ronroneaba algo. Tenía miedo que le saliera un puma y se lo fuera a comer. No voy a decir nada al respecto, Carlos. Se crió como niño triqui en Veracruz. Y aquí le tiene miedo al, a las gornices. De aquel lado tenemos unas biznagas. Cuando vengan a la naturaleza, respeten, muchachos, porque lo hay gente que las arranca y se las lleva en maletas. Allá por el rancho Casián. No hagan eso, chavos, está muy mal. La vida los castiga 3 años seguidos. Despiertan al dios del peyote y valió madre. Es muy rencoroso con lo suyo. A la verga, me asustó esa madre, güey. Es una vaca. Soy Brian, algo tuyo. Acá te esperamos, güey. Si la vaca sobrevive, güey, que nos llevamos nosotros. Si hubiera puma, se hubieran tragado. Son dos vacas, ¿verdad? Fue el otoño, güey, que está lleno de hojas y se ve más sucio, pero cuando viene está bien marcadito todo. Una chulada, güey. Acá está el árbol, güey. Que parece dragón, güey. Está perro para las fotos. Es un... un troncón o un árbol, ¿cómo se le puede decir, güey? Tenemos un árbol que le cayó un rayo. Se cayó, no sé qué chingado le había pasado. Pero tiene forma de dragón. Hasta piedrita y todo le pusieron ahí para que pareciera que es el ojo de Sauron. A ver, la virgen. Una chulada aquí arriba. Está perro para las fotos ahí arriba, güey. Sentado, mira. Antes de llegar a la casa de adobe,
Está un árbol bien perro, así como las ramas casi llegan al suelo. Y te metes por debajo y está bien amplio por debajo. Está bien chingón. No sé qué tipo de árbol sea, pero se mira bien perro. ¿Cómo se llama? ¿Está perro aquí, no? Jordan, hola ahí, Veracruz, güey, Brian. ¿Qué es? ¿Es un encino, güey, o qué es, güey? No sé, como. No soy experto en tronco, yo. A unos metros antes de llegar a la casa de adobe y en medio de la nada se encuentra un trocón aquí todo quemado. Ya está, tiene el motor ahí, güey. Guacha, tiene el pinche motor ahí. Está entero, güey. Parece como Forerunner, güey. Sí, güey. Pero si caben o no. Ya. Después de una hora de caminata, por fin hemos llegado a la casa de adobe. Está chingón, está todo verde. Ya me ha tocado venir hace como unos 2 meses con los de aventura. Así que estaba un poquito más seco, ahorita está más verde, se mira padre. Y aquí tenemos la casa de adobe, la verdad. Cuando vengan a esos lugares, no, traten de conservar los lugares, no se suban a las paredes que ya están débiles. Y pues aparte de estos lugares, pues están muy padres para las fotos, para la gente que viene a turistear, a caminar de este lado. Y pues hay que respetar para que, pues para que haya para todos prácticamente. Una chulada la casa de adobe. No, este pinche amargado, la verga. Un pinche amargado ahí como la arena, así. Una chulada la casa de adobe. Una puta hora chulada. Lo vale a cada milímetro. Se siente una vibra diferente. Y te avientas. Ay, con cuidado. Los valores de Dios, cámara. Una chulada aquí en esta pocita de agua. Ahí está. Bien masculinos aquí, voy a ver los tres juntos en una fosa de agua. Calificación de totalmente del recorrido. 10, caliente, hirviendo. No miento. ¿Qué onda, Brian? ¿Cómo te sentiste estar solo ahí en medio de la nada, güey? Con tu cuñado. Ya que lo usaba mi amigo. Bueno, mis amigos, pues de mi parte esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video. Si es primera vez que ves uno de mis videos, pues te invito a que te suscribas, le des like y compartas con tus amigos. ¿Vale? Bye.